hello hello and welcome i'm sorry i'm a little bit late i got carried away with the last um, group um, but here we are here we are and we are ready to continue and to complete the course um, remember yesterday i requested from you guys to please go ahead and gather all the doubts all the different things you wanted to know um, from well the different activities we have to develop in in the platform so if you have any doubts please it is the best time right now for you to well let me know what are the things we can complete or we can solve um, together apart from that and uh, well this is something very crucial that we're going to be doing we're going to be having well the last question that i normally ask in the beginning or at the beginning of the lessons um, Y ya, yeah. bueno, para empezar de nuevo, buenas noches a todos, bienvenidos. Y pues, una disculpa, ¿verdad? Llegué un poquito tarde porque estaba todavía eh, con el grupo anterior. El problema es que antes de iniciar la clase con ellos, eh, tuve un problema con la energía. Así que por eso inicié un poco tarde y ya tenía que iniciar tarde con ustedes también. Pero bueno, ya estamos acá, estamos en la penúltima clase. Ya mañana, ¿verdad?, estaríamos terminando el trabajo. Pero quería eh, preguntarles si. Hicieron lo que les pedí, de ver o sea, si teníamos algunas dudas, si teníamos ya todo correcto, porque recordarles, ¿verdad? Que hoy, ya a medianoche, eh, sería pues la hora de finalizar eh, el trabajo ya completo de la plataforma. No vamos a tener ya oportunidad de cambiar ningún detalle. Entonces, si hay dudas, eh, sería el mejor momento para poder aclararlas. Sí, uh, María, perdón. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Ahora estuve trabajando en la sección número 5, eh, pero me dejó llegar hasta el literal F, pero um, luego cuando aparece abajo el botón de anterior y siguiente, se congeló, ya no me permitió seguir. Entonces mi consulta es si hasta ahí llega, hasta ahí finaliza o, o me hace falta. Ok, el 5. Cinco... Y al final solo hay como literales, y me quedé en el F. Eh, le consulté a una, a una joven en WhatsApp, se me ha olvidado, creo que es Apellido Najarro. Ajá, Karen, creo que eh, Paola, Paola. Y me dijo que me iba a confirmar, pero ya no me dijo si, si hasta ahí llegaba. Ok, eh, creo que estamos hablando de. Ah, sí, sí, solamente hasta el F. Hasta el F. Ah, okay. Sí, hasta el F llega. Uh -huh. Entonces ya finalice. Uh -huh. Sí, okay. es donde hay eh, que tenemos que elegir uh, como dos opciones. We have like names and blanks, ¿verdad? Espacios sí. en blanco. Sí. Uh -huh. Sí, ese sería el último, el último ejercicio a completar. Ah, ok. Gracias. Uh -huh. Bueno. Ok, ¿alguna otra sección, alguna otra parte en la que tengan duda? Miren, yo sé que ustedes, pues creo que este sí si es verdad, Beginner 2 sería segundo, el segundo módulo quizá que estén cursando. Eh, deben saber que aquí se les puede ayudar, ¿ok? Siempre que ustedes tengan dudas, se pueden ayudar incluso entre, hasta entre ustedes. O sea, eso es algo que se hace bastante común en corporativo. Yo nunca he visto a ningún grupo que, que le regañen porque hagan eso. O sea, casi siempre sucede que a veces en el, en el chat... Está lleno, lleno de, de pues imágenes que mandan, ¿verdad? Con la copia, o sea, se mandan ya resueltas las cosas y eso no es un mayor problema. Eso se los aclaro porque, pues, casi que de todos los grupos son el que menos ha consultado um, y es por si tienen, pues, esa, esa duda. No es que sea malo que no consulten, de hecho es bueno, o sea, porque de esa forma significa que ustedes están esforzándose por su parte, ¿verdad? A poder completar todo. Pero tampoco tengan pena en caso que en algún momento lleguen alguna pregunta algún algún ejercicio que se les dificulte mucho ustedes tienen siempre la oportunidad verdad de poder eh, consultar y pues se les va a ayudar claramente a poder solventar toda situación bueno so no more questions estamos todos claro ya tenemos todo listo ya nos apareció el diploma y todo sí con eso, no hay ningún error en sus apellidos, porque también esa es una cosa bien importante. Siempre que ustedes o sea, vayan completando, asegúrense que sus apellidos estén escritos de forma correcta, todas las letras de su nombre y todo, ¿verdad? Aparezca pues de forma correcta. Si no, nosotros también podemos ayudarles a solventar esa situación. ¿So everything good? Sí, ¿Sí? ok. Bueno, qué bueno. Muy bien. Eso significa que tenemos la oportunidad de pasar adelante a la pregunta de la noche, which is going to be the last question. And for tonight, what I'm going to be asking is something very simple, ¿Yeah? So in a year from now, see, sí, en en un año desde ahora, ¿What is something or what is a goal that you have in a year from now? ¿Cuál es una meta que ustedes tienen? Eh, a partir de hoy, o sea, en un año. So, a goal that you have in a year from now. We're going to start with um, Karen, porque no vino ayer y no pidió permiso. Soy ya. Yeah. Karen López. It's raining. Uh, It's you, raining. Oh, it was, it was raining. Yeah, sí, I imagine. Cuando vi que no estaba conectada a las navidades yo ya se durmió, Karen, dije. <laughs> Okay, it's okay. It's no problem. Now, tell me, uh, what is a goal or something you would like to achieve in a year from now? I uh, speak uh, good English. Okay, very good. Yeah, and if you continue learning, if you continue practicing, you will. I can assure you. I can assure you that you will. Okay, very good. How about Israel? What is a goal or um, an activity you would like to complete in a year from now? Uh, finish uh, um, one year and my maestria. Um, oh, a master's degree? Master, mastering. Okay. Okay. Pretty cool. So you want to start, I mean, do you want to finish the first year of your master's degree. That's yes, great. Master of theology. Oh, okay. Nice. Yeah, that sounds, sounds pretty interesting. All right, pretty cool. Um, how about Karen Sanchez? What would be something you would like to achieve or a goal that you have in a year from now? I speak and understand English very well. And it's a master's degree. Um, How do you speak you? ¿Cuál, perdón? How do you, gestión de talento humano. Gestión de talento humano sería human resources, um, gestiones uh, management, human resources management. Okay, eh, yeah. eh, Star Master Degree, human. A ver, ahorita se lo voy a mandar. Eh, por lo general, casi siempre en inglés se dice HR, nada más. Si ustedes en algún momento ven que algo dice solo HR, eso se refiere a human resources o sea al talento humano. So, HR, um, management. Okay, good, very good. All right. Um, how about Brian? What is a goal that you have in a year from now? Uh, good evening. Good evening. Good. I will do my thesis in my university and I will uh, finish my class of English. Uh, That's it. Okay, so you're going to do your thesis and you're also going to finish your English classes. That's great. Very good. Good plan. How about uh, Hector? What are your plans in a year from now, Hector? Okay. Um. I'm my my son. Uh, is for. Passing. Uh, university. Um, um. Is the last last son. For university. Oh, okay, very good. So you were mm. expecting to graduate your last son um, from the university. Yes, in I mean, personal English very. I want to communicate. I want. I want. To speak me. Speak very very English okay you said that properly you said that properly you want to speak better english very good yeah you're, you're going you're going very well you want to speak better english that's very very nice okay how about maria what are your expectations or your goals in a year from now good night good night <laughs> learn english and continue my continuing university okay y, and lograr no sé cómo dice achieve 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 uh -huh. achieve my second degree okay yeah your second degree very good. What are you what are you what are you studying? Or like what is your second degree? ¿Cuál is idea de su second degree? Um, Relaciones internacionales. Muy bien. Very, el, very nice. Primero is Mercadeo. Okay, pretty cool. Yeah, I, I was I was asking because I am also um very interested on getting another, but I'm not going to go for the bachelor's degree this time. I am planning to go for the associate's degree. But I want to study um, civil engineering. I know it's not related to English, but I want to learn about the civil engineering world. So, very good. Good to know that. Okay, so nice. How about Diego? What are your plans or expectations in a year from now, Diego? Good evening. Good evening. I think it will be to be a uh, in advanced level the english classes and also speak it very well okay very nice so good ideas you know being in a, an advanced level and speak very well english very good thank you for sharing how about um adriana what are your expectations in a year from now good evening good evening I speak a little more english okay and get married okay just kidding. <laughs> <Just kidding. laughs> so no no marriage no ring no okay i was like where's the party <laughs> Nah, just kidding as well all right so speaking better english nice that is the dream for all of us you know it's like the thing we want to do now jocelyn what is something you would like to achieve in a year from now? Entiendo que están preguntando cuál es nuestro plan para este año, verdad? Exactamente. Okay. Uh, my plan for this year is to continue studying English and learn to speak well. Okay. Uh, Para conseguir, como cómo se dice. To achieve también. To achieve. To achieve. To eh, achieve. Un mejor trabajo sería to achieve a. Uh, a better. Uh -huh. A better. A better job. A better job. Uh -huh. Muy bien. So you want to. En ese caso no sería achieve. Ahí se, se fue muy literal. En ese caso sería to get. Sí. To get, or, to, sí, to get or to find a better job. Podemos oh, poner okay. find, find or uh, get. Esas serían las dos palabras que podemos usar mayormente para hablar acerca del trabajo. Um, igual, para muchas cosas que podemos buscar, digamos, en el caso que nosotros conocemos a algún amigo, ¿verdad? Que tiene algún, algún, o alguna amiga que tiene algún novio tóxico, we can tell her. Um, find a better one or get a better one Sí, este find sería la, la forma más, más apropiada Para hablar acerca de algo que podemos tratar de obtener El achieve es más para logros O sea, como logros específicos Pero quizá no con cosas tan tangibles Sino más bien con situaciones más referidas al estudio um, Y no necesariamente con cosas que tengan que ver Como con trabajo o cosas muy uh, sí. De carácter personal, ¿verdad? O sea, como de nuestra vida personal Entonces, para uh -huh, esas dos sería mejor find or get. All okay. right. Yes. No problem. Um. How about Evelyn? I think we haven't gotten your idea. So, Evelyn, what is your plan or your goal for this coming year? Good evening, teacher. Good evening. Is to learn English well and work in the service, in the church. Okay, very good. So you también want to... uh -huh. también gustaría eh, apoyar más a mis hijas en, en la universidad. Okay, so nice, very good. So you want to oh, learn bien, English in a better way and also support your daughters in the university. Siempre que hablamos acerca de apoyar, esa es una cosa saben que es bien importante conocer cómo se utiliza. Cuando hablamos acerca de um, asistir o ayudar a alguien porque es una de las situaciones que a cada rato eh, nos confunden siempre que ustedes escuchen la palabra asist ¿sí? no se refiere al hecho de asistir específicamente o sea como cuando vamos verdad a, a un lugar como ustedes o tenemos la costumbre ya de decir asistir a clases siempre que hablamos acerca de eso o sea un lugar al que fuimos de forma física eh, eso lo vamos a, a conocer como attend en inglés. Eso se dice attend. Assist en sí es ayudar. Ok. Así que por eso eh, les explico por lo que acaba de decir ahorita Evelyn, ¿verdad? De, de decir que quiere ayudar a sus hijas. You can say support, que eso sería, o sea, apoyar, no necesariamente um, de forma directa. O sea, I can support. Ukraine, I can support the, the ideal of the country, but I do nothing to help them. Like, there's nothing that I'm doing. I'm just saying that I'm on their side. I am just saying that I hope that people there are doing well, but I'm doing nothing to go ahead and help them. But when you assist, I mean, when you help someone, you are actually, um or assisting someone, you're actually. Doing something just so you can you, you can um, make these people do something better. Sí, así que es importante conocer la diferencia, verdad. Assist es para ayudar, hablar acerca de la asistencia, o sea, el de, el decir verdad que yo ayudo a alguien. Um, en cambio, attend es la forma en la cual vamos a referirnos a algo, a lo que simplemente hemos atendido, un lugar al que hemos ido. Sí, assist, assist y attend. Aquí se los voy a mandar ahorita para tener también eso, ¿verdad? Como parte de las palabras. Y no se vale copiar. Aquí yo tengo todas las palabras que les he mandado en el chat, así que no se vale copiar para mañana. ¿Mm? Ya lo vi que de aquí estaban diciendo, ah, aquí tengo cuatro palabras llave. Sí, ya te vi, Diego. <laughs> ok, no se vale copiar para mañana. Muy bien. Um, so. Having that out of the way, creo que ya tenemos claro, ¿verdad? Lo que lo que vamos a, a, a trabajar entonces o lo que lo que eh, estamos haciendo ahorita con lo de la plataforma, porque pues aparentemente no hay más dudas. No sé si Graciela o si Wendy tienen alguna duda de alguna de las situaciones de la plataforma, porque los demás dijeron que no. No, teacher, I am finished the homework. Okay, All very the... good. What you about see, you, Wendy? Ok. Eh, vine tarde de trabajar, entonces no entendí muy bien. La vez que lo explicó y ahora, ahorita acabo de unirme a la clase. ¿O oh, de lo que vamos a hacer para mañana. Sí. Oh, no, sí. Es, es simplemente como una actividad de cierre. Yo les ofrecí, ¿Verdad? Ya que hoy vamos a terminar aparentemente con todos los temas de um, de la plataforma, pues para mañana tenemos una clase, por decir así, libre. Sí, lo que vamos a hacer o lo que terminaron decidiendo los compañeros es um, recolectar vocabulario entre 5 y 10 palabras específicamente. Así que eh, de las cosas que tengamos en el, en el entorno, ¿verdad? O sea, si yo veo algo, y yo no sé cómo eso se llama en inglés, yo busco una forma de pues traducirlo y eso será lo que vamos a hacer, ¿verdad? Traer ese vocabulario, pueden ser... 5, 6, 7, 8 palabras, las que ustedes gusten, y presentarlas a los compañeros. O sea, les vamos a decir: Miren, estas son mis palabras, esta palabra significa esto, entonces es importante tener, ¿verdad?, el significado, o sea, como la interpretación de esta palabra en inglés. Um, y un ejemplo. Eso es todo, básicamente. O sea, un, un ejemplito en donde utilicemos esa palabra específicamente. Así que, o sea, el ejemplo puede ser algo muy sencillo. Si es, por ejemplo, ustedes incluyen. Um, I don't know. My Bluetooth speaker. See, ¿sí? my Bluetooth speaker is black, and that is an example. Entonces, o sea, estamos hablando, verdad, de eh, la bocina Bluetooth. Sí, mi bocina Bluetooth es negra. So that is an example of you using your Bluetooth speaker. So yeah, that is basically the activity we have for tomorrow, Wendy. Eso es todo. Todo lo que haremos mañana. Bueno. Okay. Probablemente eso no nos tome toda la clase, así que es bastante probable que tenga también listo alguno de los verbs que yo les había ofrecido que me los rechazaron. Eh, así que es probable, ¿verdad? Que eh, we took space on that for a bit, porque es algo, pues, bien importante conocer. Um, pero bueno, ahora entonces vamos sí, al tema principal de hoy. So, what we're going to be working with, um, once again, remember, we're still finishing with. Um sports, so we still need to talk a little bit about this. Um I wanna hear if there is any of you guys who plays a sport. Cualquiera de ustedes que practica algún deporte. So do I have any um any athlete here, alguno de ustedes o ninguno practica ningún deporte? Profe extrañarlo él es deporte, no. <laughs> so any sport um karen me teacher okay yes. tell me i i, I play a uh, football okay uh, how... super sí, uh -huh. no, in, in, in my old time i play of a federal Eh, fútbol afederado no sé cómo se diría okay. eh, fui menor eh, era considerado como los lo que te pide la federación para, para para jugar necesitas tres menores de edad un juvenil eh, exacto juvenil uh -huh. ya yeah, yo también era antes hoy ya no. <laughs> no, ya, ya, ya no ya no nos da la vida <laughs> no ya no saquen ese viejo ya no corre sáquenlo. exacto Sí, ya nos, nos trata más fuego que al árbitro. Ok, So, sea, yeah. um, a ver, so you play soccer. Recordemos que en inglés, en Estados Unidos específicamente, lo vamos a decir como soccer, no como fútbol. Fútbol es el americano, o sea, el que usan la pelota que es como huevo, y no necesariamente de verdad lo vamos a decir así. Eh, del lado de Inglaterra, allá sí, allá sí nosotros decimos um, fútbol, ¿sí? Allá es más común escuchar esa, esa palabra, verdad, para referirnos al deporte. Pero de este lado se dice soccer. So you play soccer. Remember that. Now, um, who do you play soccer with? Now, if you can answer this, um, I think. Wait, was it Walter, the one that that was speaking, or oh no, Brian? So tell me, Brian, who do you play soccer with? Uh, sorry, so, sorry. Repeat again who did you play soccer with uh, i play i did play soccer with my friends okay very good and where did you play uh, in my high in my high school in okay. in in my city uh, with my uh, uncle my uh, with my family Okay, very good. Uh, now, how often did you practice in in the in the evening? Okay, so in the evening, the practice was in the evening. Um, when did you practice? In qué días? When did you practice? Uh, all day, all day. Also, uh, all, every day. <laughs> every day, every day. Okay, very good. And. Uh, What time did you start? ¿A qué hora empezaba? Five eh, p.m. Five p.m. Five o'clock p.m. Okay. p.m. Very good. So, En in inglés es importante, importantísimo, cuando hablamos así, o sea, decimos una hora. Eh, <laughs> esto va a ser feo para nosotros porque es la realidad. A veces escuchamos, ¿verdad? De ese como chiste, decir hora salvadoreña, pero es bastante cierto. En inglés... Casi nunca se dice el decir el 5 o'clock, solamente se dice cuando alguien me pregunta la hora, ahí sí. Pero cuando hablamos acerca de un evento, como a la hora que va a empezar, si alguien dice a las 5, eso empieza a las 5. Y como si algunos de ustedes han escuchado eso, créanlo: que dicen, o sea, si en Estados Unidos o en la cultura norteamericana un evento es a las 5, las personas llegan a las 4:45, eso es muy cierto. Sí. O sea, porque son muy participativos, es como que si algo, o sea, un evento hay, tratan de estar antes para ver en qué pueden ayudar, para ver si es necesario que vayan a comprar algo, para ver si es necesario ayudar a decorar algo. Entonces, eso es algo bien común, ¿verdad? Um, y por eso es que decimos eso como chiste, la hora salvadoreña, porque pues nosotros sí tenemos la costumbre de llegar tarde a lo que sea. Y digo tenemos porque soy otro, ¿verdad? Que a veces, a veces sí se me, se me va eh, el tiempo. Entonces... Eh, si alguien dice that something is happening at five es directamente a las 5 o sea exactamente a las 5. no es necesario decir verdad En una conversación ya yeah, de is, is at five o'clock no, sino que simplemente decir at five, eso significa que es a las 5 cabales y se espera que llegues un poquito antes de las 5. Um, if you say for example, yo recuerdo perdón que les cuente, pero recuerdo que los niños de la casa donde vivía tenían práctica de básquet a eso de las cinco y media, cuando eran las cinco y los niños no tenían la pelota y el bate y todo ya listo, el papá empezaba a hiperventilar y el campo quedaba como un minuto. Pero el señor si eran las cinco, la práctica era de cinco y media. Si eran las cinco y no estaban listos para él ya iban tarde. Entonces era como que God. Aunque bueno, lo importante solo el otro punto era que, o sea, él era el técnico, ¿verdad? De los niños, pero había un montón de padres que siempre estaban ahí y él siempre quería estar a las cinco cabales o incluso antes de las cinco. A veces ahí los dejaba y que los llevara o los llevaba yo, los llevaba la mamá o cualquiera, pero tenía que ser antes de las cinco que él se fuera y a las cinco y media es que empezaban supuestamente la práctica, pero, ajá, cultura norteamericana. Bueno, oh, sorry, nombre no, que les estoy mostrando esto. Ok, uh, so here we go. So that is how we are supposed to go ahead and develop these questions. Sí, siempre que ustedes quieran, verdad, poder entrevistar a alguien acerca de lo que, que hacen, cuestiones de un deporte, o si es um, algo que tiene que ver con arte, lo mismo, ¿verdad? O sea, ustedes pueden utilizar todas estas preguntas, que son como las preguntas más básicas para poder conocer más a detalle la actividad que alguna persona practique. Ok, now, can for ability. This is something we didn't, Um, developed last night, we only sorry, got to the point of practicing the pronunciation of can and kent. But today we're going to talk about can for ability. Of course, the most common use uh, for the word can is going to be to express something you are able to go, or, I mean, able to do, or something you have this skill to do. Sí, siempre que utilizamos la palabra can va a ser para algo eh, para lo cual nosotros estamos preparados, ¿verdad? O habilitados para hacer. Um, por eso mismo es que can casi nunca se usa o no es recomendable que se use en preguntas como cuando pedimos permiso. O sea, por eso mismo, si ustedes recuerdan en las clases de bachillerato, supongo que a todos nos pasó en algún momento, eh, las maestras o los maestros siempre decían: no digas, can I go to the bathroom? Tienes que decir could I go to the bathroom or may I go to the bathroom, porque can es un poco más autoritario, o sea, como por ejemplo, ustedes pueden utilizar can en una discusión, sí, o sea, como pueden decir a la persona can I go now, me puedo ir ya, o sea, ya, ya, ya estoy cansado, can I go now, y eso o sea, es como más eh, fuerte el utilizar can. En cambio, si ustedes utilizan ya sea could o may, es más pidiendo permiso que diciendo lo que ustedes están a punto de hacer o lo que ustedes pueden hacer. Así que can, eh, por lo general, ¿verdad? No es tan tan recomendado que se use en preguntas, mayormente en ese tipo de preguntas que son pues para pedir permiso. So, can for ability. Um, you can go ahead and write sentences like this. I can sing very well. Sí, quiero que de momento, mientras yo voy eh, mencionando esto, todos vayan pensando en dos oraciones, esas las vamos a mandar en el chat: dos oraciones de cosas que ustedes puedan hacer muy bien. Sí, dos cosas que ustedes puedan hacer muy bien y una cosa que no podamos hacer en absoluto. Y es ahí cuando vamos a utilizar el at all, el negativo, can't y at all. Ok, entonces, so two things you can do very well and one thing you can't do at all. Eso lo vamos a mandar, como les digo, en un momento en el chat. So, um I can sing very well. You can use it like that. See, ¿sí? puedo cantar muy bien. You can sing very well. Tú puedes cantar muy bien. He can sing very well. Sí, él puede cantar muy bien. She can sing very well. Ella puede cantar muy bien. We can sing very well. Nosotros podemos cantar muy bien. And they can sing very well. Ellos pueden cantar muy bien. Lo mismo se va a usar, ¿verdad? En el caso que sea negativo. You can say, I can't sing very well. Oh, sorry, I can't sing at all. ¿Sí? No puedo cantar en absoluto. You can't sing at all. Tú no puedes cantar en absoluto. He can't sing at all. Él no puede cantar en absoluto. She can't sing at all. Ella no puede cantar en absoluto. We can't sing at all. Nosotros no podemos cantar en absoluto. Uh, they can't sing at all. Ellos no pueden cantar en absoluto. Esas serían entonces las formas, ¿verdad?, en las cuales vamos a, a, a explicar algo con can. Importante detalle. Bueno, aquí, ¿sí? Recordamos que por lo general cuando utilizamos he o she, los verbos tienden a cambiar, pero hay una serie de verbos que se conocen como verbos modales y esos no cambian en absoluto. O sea, esos verbos se quedan tal y como son con todas las personas verdad o todos los uh, diferentes sujetos que hay sí puede ser primera persona segunda tercera eh, segunda del plural tercera del plural no hay problema siempre eh, se va a quedar todo verbo modal se va a quedar exactamente como es claramente si sí habrá cambios en el caso que sea tal vez un verbo modal negativo verdad como el caso del can't ahí sí o sea pues porque estoy hablando de forma negativa pero eso es un cambio lógico pero no va a suceder cambios como los que normalmente estamos acostumbrados en los verbos, que se le coloca una S, una ES al final para poder adecuarlo a la tercera persona. That doesn't happen with can. Sí, específicamente ahorita estamos hablando de can. Más adelante habrá más temas en los cuales se hable, ¿verdad?, acerca de los demás eh, verbos modales. Pero bueno, the next one is for questions. When we ask questions, It is very simple, ¿sí? Cuando preguntamos con can, es algo bastante, bastante sencillo. Um, hay opciones con todos los modales, o sea, todos los verbos modales, que se hagan preguntas de sí o no, ¿ok? Existe esa opción de hacer preguntas de sí o no. Where you go ahead and put can in the beginning. Así como cuando um, hacemos preguntas de sí o no con, con el verbo be, ¿verdad? O sea, decimos, por ejemplo, um, are you okay? Estás bien. Y solo queremos que la persona nos diga: Yes, I am. Or, no, I'm not. Entonces, con can sería básicamente lo mismo. Can you sing? Sí, puedes cantar. Can you sing? Entonces, si esta persona está capacitada o si cree que puede cantar, podemos entonces ir y, y contestar o que esa persona conteste: Yes, I can. Sí, yes, I can. Significa: Sí puedo. Pero, ¿qué pasa si no puede cantar? Entonces sería: No, I can't. Sí, no, I can't. Luego, en el caso, eh, pues si sí, yo quiero, y aquí es donde les digo que can es más para hablar acerca de habilidades. O sea, cuando hablábamos antes de decir, ¿verdad? ¿Can I go to the bathroom? O sea, estábamos hablando más de la habilidad si yo puedo ir al baño. Y por eso a veces algunos docentes, no sé si a ustedes les pasó, pero al menos a mí sí me pasaba con la profe que yo tenía. Ella decía, Yes, you can, you can, you can do it here. O sea, ella sí, decía, ¿verdad? Si sí, cuando le decíamos, Can I go to the bathroom. Ella decía que sí, que todos teníamos la habilidad de ir al baño. Si queríamos, lo podíamos hacer justo ahí. O sea, porque, pues, can es una habilidad, no necesariamente un permiso. Así que por eso, cuando decimos can I sing, o sea, se, se refiere, ¿verdad? Como a la petición, yo quiero cantar, ¿sí? O sea, no significa me dan permiso de cantar, sino ¿sí? más bien como yo quiero cantar. Diferente, si yo digo may I sing, ahí sí estoy pidiendo permiso, ¿sí? Estoy diciendo, ¿podría yo cantar? May I sing. Um, so, yeah, can I sing? ¿Puedo cantar? And if they let you sing, si te dejan cantar, entonces tú puedes decir, yes, you can, ¿sí? Si ¿Sí puedes, si ¿Sí no, entonces no, you can't, ¿sí? No, no puedes cantar. Um, y lo mismo para el resto. Importante también recordar que el, el hecho verdad aquí es que nunca eh, tendremos una diferencia en cómo se utilice con la tercera persona. ¿Qué pasa si en lugar de colocar el pronombre, si en lugar de poner he o she, yo coloco el nombre? ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, Ken Brian sing? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Tendrá que cambiar el can? No. Será lo mismo. ¿sí? O sea, porque ya es, es la misma regla, la misma aplica, ¿verdad? El can no cambia eh, ni aunque sea, o sea, como les dije ya anteriormente, primera, segunda, tercera, cualquiera de las personas que pueda existir. El can no cambia. O sea, el único cambio es si va a ser negativo. Ahora, ¿qué sucede si yo lo utilizo con yes-no questions? Si yo lo digo, o sea, si yo lo voy a utilizar en una pregunta de, um, que sea como más abierta, ¿verdad? Una pregunta abierta es un poco distinto. Por lo general, y esto no es que siempre va a ser así, sino que esa es una, uh, una sugerencia, algo que sucede comúnmente. Eh, si can está siendo utilizado en la pregunta, can también se utiliza en la respuesta. Por ejemplo, si yo pregunto, What can I do? ¿Qué significa esa pregunta? What can I do? ¿Conocen ustedes, algunos de ustedes, el significado de esta pregunta? What can I do? ¿Qué puedes hacer? Puedo. ¿Qué puedo, ¿Qué puedo hacer? hacer por... Ajá. ¿Qué puedo hacer? Sí. What can I do? Ajá. Entonces estoy eh, preguntando, ¿verdad? ¿Qué me van a, a, a poner a hacer, por decir así? O sea, ¿en qué les puedo ayudar? Así podría eh, ser interpretado el What can I do? ¿Sí? What can I do? Como para qué tengo yo la habilidad, para qué uh, me podrían ocupar en este espacio, en esta situación. So, what can I do? Then you have You can sing. Aquí el tema principal es el cantar, ¿verdad? You can sing. And this, the other one, with who? Who can sing? ¿Sí? Who can sing? ¿Quién puede cantar? Phil, o Philip can sing, o Philip can, hasta ahí también se puede utilizar. Philip can, sí, Philip puede. Y con las otras formas que existen de eh, las double-edged questions, también siempre se puede utilizar. Por ejemplo, uh, si yo quiero saber cuándo puedo llegar, güey when can I come? Sí, when can I come? Cuándo puedo, um, puedo llegar o cuándo puedo venir? Um, si no, vaya, con el why hay una cosa importante que cuando preguntamos algo con why casi siempre, eh, si es un verbo modal o así, casi siempre es en negativo, ¿sí? O sea, si yo, si yo digo, por ejemplo, Why can't I sing? ¿Por qué no puedo cantar yo? Why can't I sing? ¿Sí? Va a ser raro que ustedes encuentren una pregunta en donde se utilice why can. O sea, porque si es así, más adelante va a estar el negativo. O sea, por ejemplo, podría decir algo como Why can't she go and I can't? Sí, o sea, ¿por qué puede ella ir y yo no? Entonces, o sea, el, el, eh, el utilizar ese tipo de verbos con why casi siempre debe haber algo negativo, ¿verdad? En la, en la pregunta. Um, lo mismo con where. Yo puedo utilizar can y where. O sea, puedo decir, um, Where can I find a soda here? ¿Dónde puedo encontrar? Ah, oh, qué bonito perrito. So, where can I find a soda here? Sí, ¿dónde puedo encontrar una soda acá? Um, we can also use it with which. See, ¿Sí? ¿cuál? See, ¿Sí? which can I pick? ¿Cuál puedo elegir? And we can use can with basically all of them. Ahora, vamos a ver cuáles son las oraciones que ustedes lograron formar. Vamos a empezar a enviarlas eh, en el chat. Dos cosas, como les dije, que pudieran hacer muy bien y una cosa que no pudieran hacer. Okay, María. We have the first one, and it is I can cook very well. I can't drive a bike at all. Muy bien, very good. Um, the only difference is that in instead of uh, typing drive, con una bicicleta casi siempre decimos ride, ride, que es montar. Pero el resto, very nice. I can't cook very well and I can't ride a bike at all. Now, from Israel, my son can play the piano, but um, he can sing. Okay, this is a comparison. When we use it like this, it's a comparison between a thing you can do and a thing you cannot do. My son can play the piano, but he can sing. I can drive my car, but I can't fix it. I can drive my car, but can't fix it. Okay, very good. My wife can. Um, okay, aquí sería can cook, sería justo al lado, sí, si can cook uh, very nice. But she can't play music. My wife can cook. Um, very nice. <clears throat> Perdón. <clears throat> Something important here, Israel, is that when we talk about music, uh, we normally won't say it like this: "Can't play music." Porque alguien podría decir si no puede darle play a un reproductor o algo así. En ese caso, entonces sería más bien "Can't play any instrument." O sea, que no puede tocar instrumentos. Eh, Así que sí, tener cuidado, ¿verdad? Porque si decimos can't play music, significa que no podría ni siquiera darle play a un reproductor de um, teléfono o algo así. Okay, um, from Jocelyn, we have, I can't prepare drinks. I can too. And I can um, drama. I think it will be something like dramatized anime. I am hoping that that's what you mean. So I can't prepare drinks. Good. Uh, from Wendy, I can play... Uh, what is that BKB? Very well. Is that like a video game? Wendy? Yeah, right? Basketball. Oh, sorry. <laughs> yeah, I have a friend who is always typing it like that. It always gets me confused. Siempre me enreda, la verdad, el BKB, basketball. That's right. Mm -hmm. I can't play basketball very well. All right. Very good. Uh, from Adriana, we have, I can't cook very well. I can sing very well. I can't wait at all. <laughs> okay, very good. Nice to know that. So I can cook very well. I can sing very well. I can't wait at all. Good. Now, uh, from Jocelyn, we have, I can't swim. All right, so be careful if you ever go to the ocean. Um, from Graciela, I can dance very nice, but I can't drive a car at all. Aquí solo nos faltó el eh, N apostrofe T para colocar el can't. Sí, can't. I can't drive a car at all. From Karen Lopez. We have, I can't eat very well. Come on. <laughs> Karen. <laughs> Después no voy a decir que es mi culpa. <laughs> I can't eat very well. I can't cook soup. Ok. <laughs> I know. Que bien. Okay. Um, the next one is I can not cook pizza very well. Nice, Diego. My sister can dance. And I can't drive motorcycle. All right. Very nice examples. Um, Wendy, I can't sing at all. Yeah, you know, that makes two of us. I don't sing like at all. I mean, back in the day, I would. Try to sing. Now it's just like, nah, I'm not going to lie to myself. Okay. The next one is I can't ride a bicycle. Oh, that's kind of new from Jocelyn. So you can't ride a bicycle. From Brian, we have I can play video games and I can see the TV every day, but I can't cook. Okay. So you cannot cook. Get better at cooking. Um, my wife can sing very nice. I can preach the Bible and I can drive very well. Very nice. Very, very good. Um, Evelyn can eat. <laughs> okay. Qué bueno que tengo varios que pueden comer. Me llega. Okay. And uh, from Karen Sanchez I can organize an event, but I can't draw. Muy bien. I can't draw. Nice. Muy bien. Ahora, ahora que me acuerdo, tengo dos cositas que les quería mencionar. Eh, la diferencia, si ustedes, alguno de ustedes, conoce la diferencia entre esto, estas dos palabras. Sí, a ver. Ok, conocen la diferencia que existe entre esas dos, everyday and everyday? ¿Have you ever come across those two? todo every... el día y to, todo el día y todos los días yo creo que lo escribe mal mm, no y o sea sí por ti fue que fue que quería explicarles esto y no necesariamente es eso eh, ayer les dije que cuando es todo el día sería the whole sí uh -huh. the whole day eso sería para decir algo de todo el día creo que es every day es todos los días y every day cada día exactamente sí every day todos los días. Every day, cada día. ¿Cómo o en qué momento utilizamos entonces every day? Bueno, every day lo usamos para cosas que son rutinarias, algo que hacemos todos los días. Sí, like I go to school uh, by bus every day. Si yo no tengo carro, I go to school by bus every day. Mm, we can also say, for example, I. Take a nap every day. Si ustedes son de esos verdad que pueden tomar siestas. So I take a nap every day. See, ¿Sí? Karen says that she takes naps during the class every day. <laughs> and now the next one. Every day is para un periodo específico de tiempo, como por decir algo. The teacher wore glasses every day. See, ¿Sí? like during the course he wore glasses every day. O sea, cada día. Entonces. Eh, Es para una división, digamos, o una subdivisión de tiempo. Si ustedes eh, están de vacaciones y todos los días durante la vacación se tomaban cinco litros de agua. You can say, I, I drank five liters of water every day during vacation. ¿Sí? Entonces, me tomaba cinco litros de agua cada día durante la vacación. And something you do cada día, o sea, me refiero a todos los días, verdad, que es algo que o sea repetitivamente hacemos, would be every day. La pronunciación no es tan distinta, o sea, el único detalle es que por el primero se dice un poco más rápido every day y el otro es every day. Hay una pequeña pausa every day y every day, pero eh, a la hora de entenderlos o sea, es que sí tenemos una diferencia, verdad. Ahora esto otro, sí. Esta es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado. Um, pues mostrarles o enseñarles a ver tenemos esas dos palabras sí cómo creen ustedes vamos a ver de cada en el caso de um, Jocelyn sí Jocelyn Vázquez cómo pronunciaríamos la primera de las palabras de las últimas dos palabras que les envío ahorita en el chat cómo pronunciaríamos la primera de esas every no, 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 de las últimas dos que les mandé. Aquí están dos cortitas que me dicen con D. Sería Down. Ok. Um, Diego, vi que tenía la mano alzada. Eh, error de dedo. Ah, ok, ok, ok. Pero bueno, ya que estamos, oh, ¿cómo se pronunciaría la última? Or la segunda. I don't know. I think. Dane? No, no, no sé. Okay, no, you, you tried. You <laughs> tried. Yeah, from uh, Mamma Mia. Um, Adriana, how would you pronounce the first one? The one with the O? Excuse me. Um, I don't know. Down? Down? Mm, okay. And uh, the second one? Um, <laughs> down. <laughs> I don't know, teacher. Okay, no, complicated, right? Complicado. ¿verdad? complicado. Yes. Um, Karen, just a, qu a quick question. Is it lightning where you live, Karen Lopez? Está relampallando. Eh, sí. no, eh. no, hombre. Estoy preguntando si está, está relampayando. Where you live. Ah, uh, sí. Yes. Sí, ah, ok. Es que si no, ya me iba a asustar porque vi un reflejo ahí en la parte de atrás, como no sé si es tele okay. o qué. ¿Qué sí. es eso? ¿Qué es eso? Sí, está ahí moviendo fuerte. Ah, bueno. Ya va a dormir, dice. No, ya vamos a salir, ya vamos a salir. Ok. Loo. Sí, no, so, uh, the first one. The first one is pronounced as down, ¿sí? Down, down, como si la o fuese una a, down. Y la otra se pronuncia don. Don, como si la A fuese una o. Esas son dos palabras, o sea, que a mí siempre se me han hecho interesantes en inglés, porque o sea, el sonido, ¿verdad?, es muy distinto al que nosotros emitiríamos por lo general en español, porque entonces, o sea, el primero eh, down, y el otro, dawn, sí, down, por si no lo sabemos, significa abajo, um, si alguna vez ustedes han visto la palabra de download, download, sí, que sería la de descargar, download, download, ahora, la otra palabra, dawn, ¿qué creen ustedes que puede significar dawn? ¿Alguna idea, Wendy? No. No hay ideas. No. Um, Karen Sánchez, any idea for what is the meaning behind dawn? Creo que es amanecer. for the Ajá. Desde las películas. ¿verdad? Es una, esa es una de las palabras menos usadas y a veces menos conocidas, de hecho, um, por por personas, o sea, estadounidenses. Hay muchas personas que no conocen cuál es el significado o el uso que tiene la palabra dawn, sí. Pero dawn es la que se usa para hablar acerca de la madrugada. At dawn. Siempre que ustedes realizan alguna actividad en la madrugada, entonces vamos a necesitar decirlo de esa forma, verdad? At dawn. Eh, lo que pasa es que en inglés es mucho más con, co, mucho más común decirlo early in the morning, o sea, se han acostumbrado más a decirlo así, verdad? Temprano en la mañana, eh, en lugar de decir at dawn. Um, Wendy. Oh, perdón, yo creí que iba a mencionar algo que tenía el micrófono abierto. No, lo dejé así, pero puede hacer una oración con esa palabra. Sure. Um, my dog normally goes crazy at dawn. goes crazy at dawn si sí, perro normalmente se enloquece en la madrugada so my dog normally goes crazy at dawn okay so that's uh, dawn now we have abilities and talents which is going to be the second last topic abilities and talents here what we're supposed to do is just identify which of these are musical or artistic talents or abilities athletic Talents or Abilities, Technical or Mechanical, Talents or Abilities, and um, sí, a dawn, igual que como se utiliza para at night. Lo que sucede es que um, durante la noche, a ver, esto es una cosa que tiene que ver incluso hasta con los mayas, supuestamente. Pero durante el día se utiliza in porque es más fácil eh, poder más o menos como localizar qué hora es por la posición del sol. O sea, porque el sol se supone que todo el tiempo, ¿verdad? Está como en una posición específica dependiendo de la hora. Entonces, por eso durante el día se utiliza in, ¿sí? Like in the morning o in the afternoon, porque ustedes tienen como la posibilidad de poder um, establecer de forma más concreta qué hora es. En la noche o todo el tiempo de, de oscuridad, no se utiliza así de in the night, por lo general, por lo general se dice at night, porque desde que se oscurece, se pierde esa noción de la hora, porque la luna no es siempre igual, ¿verdad? O sea, no es como que todos los días la luna sale a la misma hora y va a estar eh, a medianoche cabal siempre arriba, o, sea, o al menos no siempre es visible. Entonces, por eso es que para la noche se, dice, se utiliza at, y el at, o sea, es porque sucede durante el tiempo de la oscuridad. Así que um, tanto la noche como la madrugada van a tener esa preposición al principio. At sí, at dawn or at night. Muy bien. Uh, aclarando eso entonces, ahora sí. Vamos a tratar de identificar cuáles son algunas de las habilidades. Eh, principalmente aquí las artísticas. So we have a list of abilities here. We have bake a cake, which has already been identified as other, like it's not. Either musical, either athletic, or technical. So, um, bake a cake is out of the game. But we have design a web page, do gymnastics, fix a car, fix a motorcycle, paint pictures. Hmm. Okay. Play chess. Play the violin. Ride a horse. Um, sing English songs. Surf, and tell good jokes. So, uh, which of these are musical or artistic? Cuáles son las que ustedes consideran que de todas esas actividades son musicales o artísticas? Paint pictures. Okay. Paint pictures. Play the, violin. Play the violin. And what is the third one? Sing English songs. English song. Very good. Sing English songs. English songs. All right. So, those are the three we're going to pick for now. Those are our three um, artistic um, abilities. What about athletic abilities? Let's mention the ones that we consider to be athletic abilities. Which ones are those? Do gymnastics. Do gymnastics. Okay, so do gymnastics. Um, oh. well, mm -hmm. so, surf. Surf, yes. Surf will be a very good example of an ath uh, athletic ability. And what is the last one? Play chess. Right horse. right horse ride a horse okay ride a horse now in that case it is very hard to determine which one is the proper one because riding a horse and playing chess are both taken as a sports but i consider it to be more physical the riding a horse portion of it so ride a horse is going to be the one that takes the win for this specific case we sorry <laughs> That's not a text box. Okay. Um, so, what about technical or mechanical um, abilities? Design a, car. a web page. A car. Okay. Vamos a poner el design a web it's page. It's a motorcycle. Mm -hmm. Fix a car. Fix a, motorcycle. Fix a car. Fix a, car. fix a motorcycle. And fix a motorcycle. <laughs> Todos ya diciendo, si le digo esto, tal vez ya se acaba la clase. <laughs> ya, les caché, ya les caché su juego, no crean. Ok, a ver, ahora vamos a ir al último. Solo necesitamos encontrar los dos últimos. ¿Cuáles son esas habilidades? Contar buenos chistes. Ok, tell uh, good jokes. Tell good jokes. And what is the other one? Play chess. Play chess. Very good. Play chess. See, ¿Sí? jugar ajedrez. Eh, importante verdad. Recordar. Ajedrez es el chess y checkers es eh, las Dama. damas. Ayer hablábamos de eso por un momento. Okay, so these are the abilities and talents that we have. So in the case of musical or artistic. Um, abilities we have that uh, painting pictures, playing the violin, and singing English songs are seen as artistic um, abilities. Now, athletic abilities well, doing gymnastics, surfing, and riding a horse can be identified as athletic abilities. And in the case of technical or mechanical abilities, we have that uh, designing a web page and fixing a car or fixing a motorcycle. Can be seen as a mechanical more than technical, and designing a web page will be seen as a more than mechanical, a technical ability. And in the case of other abilities, well, baking a cake, telling good jokes, and playing chess are abilities that people possess um, that don't necessarily have to be incarcerated uh, in a specific place. Okay, bueno, entonces, Para el día de mañana, espero que estemos listos. Sí, vamos a. Ya encargaron, ya, ya pagaron, Karen, ya pagaron todos la pizza. ¿Qué? Ya, ya pagaron todos la pizza. <laughs> mañana pueden venir de particular. Sí, despedida. así dicen. No, Ajá. pero el viernes. No, mañana lo vamos a hacer, es que el viernes no. ya van a ver, es que el viernes ya es la reunión de padre. Sí, pero así en, eh, en vivo, dicen, no, no es por computadora ni nada, ah, no, okay. es físico, ¿no? Sí, ¿a dónde fue? Pues? <laughs> Vamos al tunco. Al todavía, yo no sé por qué me imaginé que alguien iba a decir el tunco. Qué amor que le tienen a su tu tunco. O sea, es, vier, es viernes por la noche. No, hombre, vénganse para aquí, para el cuco, el espino, el tunco. <laughs> Bueno, no, ya. Yeah, uh, I hope you guys are ready for tomorrow. See, sí, espero que estén listos. Uh, y pues nada, thank you guys very much for your attention and participation in tonight's class. I will be seeing you tomorrow for the farewell and for the last class of this module. So thank you. See you tomorrow and have a good one. Bye, good evening, teacher. Bye bye. Bye bye.